No, eh, lo que ha pasado simplemente de, eh, no recuerda una cosa que sabemos y que es evidente en Cataluña y, y entre los socios de Sánchez, ¿no? El presidente, que es que los partidos no tienen nada que ver, pero claro, eh, lo único que tiene que ver es eh, Junts. Cataluña y Esquerra Republicana es que son dos partidos independentistas. Probablemente ni siquiera en el modelo de independencia coinciden al 100%. Pero no, claro... No, de hecho es que Junts es de derechas. No, profundamente derechas. Y el eh. otro es de profundamente izquierdas. Profundamente o sea izquierdas que... y republicano. Total. Entonces eh, eh, entra en lo más previsible, que no lleguen a acuerdos, cuando además eh, Junts de alguna manera ha ninguneado. A Esquerra desde que comenzaron las negociaciones de la amnistía. Eh, porque no olvidemos, eh, la mayoría son de Junts, pero también hay potenciales amnistiados de Esquerra. Bien, entonces, teniendo todo eso en cuenta, sorpresa ninguna. ¿Complicará a Sánchez? Pues. A los presupuestos de la nación es posible. Para mí es, no es muy relevante. Eh, dentro de la vorágine de temas y de problemas que tenemos, eh, el hecho de que se retrasa la aprobación de los presupuestos españoles no me parece ahora lo más relevante, ni siquiera si hay una prórroga de los anteriores. Bueno, es que, es que fijaros que Incomunes de Sumar se ha encargado de un ataque a los presupuestos de Cataluña y de toda España. Estamos en manos... Fijaros qué cosa, que España está en manos de Cataluña y del País Vasco. Yo sí, ya me tengo que reír, sí, de verdad. Es que, ¿sí? es que yo soy una persona que ya ante la adversidad me río, porque es que no, se, no puedo. O sea, yo no sé si nos tratan de tontos o es que, señores, disfruten lo votado, porque es que no puedo decir otra cosa. Es un sistema electoral que se ya conoce. Ya sabéis que yo soy libertaria, entonces, pero, pues, pues. Claro, pues, no, pues, yo hoy me... se pone a prueba mi sistema, señores. Me parece genial y coincido contigo, pero el problema es de base. De hace años y años, sin ni IPP ni PSOE, teniendo mayorías absolutas en distintas fases de la historia de la democracia, han querido cambiar el sistema electoral español. Y si no cambia, siempre estaremos en manos es de los políticos. Muy, muy del probable, Estado. salvo que haya mayorías absolutas de uno o de otro, que pasa a veces, pero poco. Y cuando la sabiduría, digo, no han querido cambiarlo, siempre estaremos en mano de los partidos bisagra o de tal, que son nacionalistas. Pero pascuros. ya no es eso, Guillermo. Ya es, es, es los, son los gobiernos, es el Estado, papá ha estado redentor y no me voy a poner aquí porque os aburro. Pero es lo que es lo que tenemos, el Estado es corruptible por naturaleza. Sí, el político sobre más que el Estado. Bueno, sí, tienes razón.